este es el Late Night de la UAN. ¡Moria Casán! ¡Soche Queen, mamacita! ¡Eso! ¡Sí, sí! ¡Ahí va! ¡Dos, dos, tres, cerra! ¡Eso! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Eso! ¡Eso! Hola a todos, a todos, en el piso, los Hola, de arriba, vos. Los de abajo, los del centro y los de adentro. Bienvenido a Moria, es Moria. Ya es un tic que tiene todo el mundo. A toda la gente le encanta hacerse Moria, es Moria. Cacho es cacho, chocho es chocho. ¿Cómo irán? No, 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 todo y cabezón. Sí. Bueno, ¿cómo están todos, amores? Me encanta la lluvia es bendición. Sí. Quiero decirles que estoy vestida íntegra por nuestra amiga Zule de Ropa Bella y hoy me make-upió la gran maquillador y Nere Paré y me hizo las uñitas Luli Gugli. ¿Qué le parece, señor Eso. Director? Mire, con las manos, estoy muy para arañar, para hacer. Gracias, Garros. Luli Gugli. Pasé toda la tarde en el spa de ellas maravillosas que me atendieron, me hicieron de todo. Gracias, las amo. Bueno, gente de mi vida, ¿todo bien? Bien. Ustedes saben que tenemos una nueva sección que se llama TikTokeando. Vamos a ver este TikTok de una persona que yo quiero mucho. Fue asistente mío, es maquillador, es vestuarista, es artista, es una gran persona y hace años que me imita. Jorge Robert. A ver, señor director. A ver. Yo no puedo contestar a una cloaca ni a un vómito. O sea, no se puede contestar. ¿Cómo voy a hacerle un juicio a una cloaca? ¿Un vómito, un moco? Bueno. Jorge, te quiero, mi amor. Placer, placer, placer. Bueno, saben que está teniendo muchísimo éxito el consultorio. Les quiero agradecer a la gente de Bendita que hicieron un informe divino. Eso. Muchas gracias. Siempre Beto y su grupo tan arriba, ¿eh? Un placer, muchas gracias. En un rato vamos a hacer ese consultorio que está pegando porque la gente me quiere preguntar cosas. ¿Sí? Y como está afuera lloviendo, mi amor, y no podemos ir a la plaza, tenemos ya una amorosa que me está esperando, que ya la veo en cámara. Todas las mujeres son buenísimas. Escúchame, ¿quién elige a estas chicas? ¿Quién es el casting? El rata, pero por favor. ¿Es el casting del rata? Si tienes alguna pregunta amorosa. Rata inmunda, animal rastrero, escoria de la vida, adefesio mal hecho. Me muero, eso me mata. O lo quiero, bueno, lo que quieran hacerme pregunta. Sexo. Es lo de menos, porque ya está, ya fue. Laboral o lo que sea, bueno, el cotidiano, no sé. Eso. Vos apretás la pasta dental por el medio y tu novio enfurece porque él la tiene que apretar bien desde abajo. Bien, sí, eso puede ser casi, casi causa de divorcio. Sí, para no llegar a eso, me consultás a mí y yo te doy una sugerencia, ¿eh? Eso. O un consejo, no. Bueno, gente, nos vamos, ¿saben dónde, no? Amores de mi vida, señoras, señores, sí. Ladies and gentlemen, mamito y mamita. Nos vamos al resumen. Moria, al tiempo del pettegolezzo, que es el chisme en italiano. Mamma mia. Para el pettegolezzo necesito al pete, necesito al rata. Al rata Leonardo Comandi. ¡Vamos, ratis! Rata inmunda, animal rastrero, escoria de la vida, adefesio mal hecho. Ahí está el lip sync. Infrahumano, espectro del infierno, maldita sabandija, cuánto daño me has hecho. Cuánto daño nos hace a todos. Armaña, culebra. ¿Cómo me gustas esta cosa? Amo. Es mi momento. Porque estoy mostrando un ser evolutivo. Nadie entiende. ¿No entienden ustedes que este es un ser evolutivo? Es la belleza evolutiva. Nosotros tenemos una cábala todas las noches en Resumoria, que es agradecer a la madre de él, que es Antonia, ¿verdad? Bueno, qué bárbaro. Que haya fatto questo uomini. Mamma mia, questo uomo. Bello, 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 bello. Bueno, a ver. No, me ponen el padrino. Despacio. Por favor. Cuidado. No, es durísimo. Es complicado. Hoy fue de golpe, fue en seco. Lo largaste de golpe. Sí, que ese es el pómulo, me parece. Se va, ¿eh? En 20 años se entiende la belleza. Me hizo un precoz. Se va en seco. ¿Cómo, ¿cómo me vas a hacer un precoz? ¡Ey, rata! Tenés que bancar. Bueno, gente, empezamos con el primer resumen del día. Eso. En internet.
Me muero, te quiero, Hernán. En internet hubo, hay y siempre habrá haters anónimos, que son los odiadores, esa gente que odia mi amor. Numeral, por favor, yo la facial app. Pero según Luli Salazar, que no es Luli Googly, Luli Salazar, algunos haters tienen nombre y apellido. A ver, señor director. A ver. Tommy Ayer Salga. Lo contábamos y era un, supuestamente un simple acto de un hater o de una persona que en las redes sociales decidió criticarla a Luciana Salazar por cómo le estaba tiñendo el pelo a su hija. A ver, hoy me dijeron que detrás de un hater que no tiene identidad hay alguien que te quiere dañar, aunque en mi caso no lo logre, dice ella. Hay una sola persona que busca dañarme constantemente. No puede haber tanta maldad, mi amor. No quisiera pensar que esta persona tiene algo que ver con esto. Claro. Ahí está hablando de alguien que todos conocemos. Ella cree que esto de que fue para nosotros un simple tuitero, un simple instagramer que la criticó, está detrás de esta persona su expareja. Está detrás de esta persona su expareja. Pero no puedo creer, ¿qué quieren que les diga? Ni el aire de Chernobyl es tan tóxico como la relación de Luli Redrado. Redrado podía ser ministro de Economía y que esto lo perjudicará, sí, porque si hace todo esto, ¿qué pasa, Redrado? ¿Por qué no venís acá a contar qué le haces? ¿Si estás de estrés o ella te quiere comer el conejo? Te lo pido, por favor, porque podés ser más y no podés ser por todos estos quilombos, mi amor. Bueno, noticia número 2. Si sos antivacuna, no vayas a México. Ok, baby, ¿sabes por qué, guapo? Porque ¿por qué? Puedes cruzarte con este periodista y ligarte una catarata de insultos, mi amor. A ver, señor director. A ver. La libertad no te da derecho a fregar al prójimo. ¿Me escuchaste, pelotudo? Ustedes, malditos antivacunas, bola de imbéciles, ya déjense de fregaderas y por lo menos pónganse el maldito cubrebocas. Y dejen de estar fregando al mundo. Sí, tú, antivacunas, eres un imbécil. Eres un imbécil. Eres un imbécil. Ponte el cubrebocas. Ahí te voy. ¡Qué bárbaro! ¿No se parece un poco a Requián? Sí, un poco de Requián. Ahí el doctor que lo amo, Eduardo, te amo tanto. Bueno, ¿cómo se enojó este hombre? De una manera desenfrenada, ¿no? Estaba sacado. Muy sacado y a mí me parecía que estaba medio performático, ¿no? Me estaba haciendo medio un acting. Les quiero decir algo, Horacio Pagani, yo lo adoro, es tan enfático como este hombre, pero al lado de este hombre parece un profesor de yoga. Le mandamos un besito, mi amor, te quiero, Horacio Pagani. Yes. Noticia número 3 en Resumoria. Si ves a tu marido, noticia no. Atrena, y yo sale para agarrarme, Ramilo, que te tiro. Dámelo. Me encanta cuando yo miga en vez de mimo. ¡Wow! Bueno, si ves a tu marido saliendo de un hotel con su amante, ¿qué harías? Mira tú, esta mujer te da una buena idea. A ver, señor director, Tony Salgado. A ver. Murió a su esposo saliendo de un hotel con su amante. La mujer se subió al capó para pedirle explicaciones. Ahí lo tenés al pelotudo. Salía del chelo con la amante, mira. Ah. Y se te no subió el capó, claro. Un poco de orgullo, ¿no? Ahora vos decís, claro, ¿no? ¿Vas al telo del barrio? Nah. El auto es especial, es un taxi, pareciera. Esto es en República Dominicana, lo vamos a decir. Un video, bueno, espectacular, ¿no? Increíble. No. Sí, ella lo que le decía, vení, vamos a hablar, dale, salí, animate, animate. ¿Y vos? Yo soy muy cagón. Pero te estás no, él arranca. Enganchó a su pareja con la amante afuera del telo, que no te pase. ¡Uy! Se le tiró encima como en nuestra querida Flavia Palmiero a un millonario. ¡Oh! Y ahora sí nos vamos, mamito y mamita, al consultorio. Está lloviendo, así que hoy el consultorio lo vamos a hacer desde el canal. Eso. Ya estamos en vivo. Ay, ¿quién está esa mujer tan mona? ¿Tu nombre? ¿Cómo te va? Hola, María, un gusto. Marcela. Marcela, querida, encantada de tenerte. Claro que te escucho. ¿Vos a mí? Sí, perfecto. Bueno, fantástico, yo también. Bueno, Marcela, decime qué te trae a mi consultorio. Bueno, Moria, mirá lo que me trae a tu consultorio, parece a propósito. Yo estudié la carrera de producción audiovisual y después hice la carrera de licenciatura en comunicación audiovisual. Y no me estoy dedicando a eso y ¿sabes a lo que me estoy dedicando? A construcción. O sea, aconsejame, ¿qué hago? Qué mejor vos, ¿no?
la construcción. Y claro, hay que construir, primero hay que construirse uno, así que ese es el gran trabajo de la vida que tenemos todos. Pero bueno, me parece fabuloso que te diversifiques y que puedas abarcar algo de lo que seguramente aprendiste, y si no, de lo que aprenderás, porque tenés una carrera y no podés aplicarla en este momento en algo. Hay tanto abogado o tanto otra gente que ejerce otra profesión, suponte que en un momento no se le da buena y tiene que salir y abrir otros caminos. Estas son épocas, sí, me parece, de crisis. En épocas de crisis se encuentran casi siempre nuevos agujeros de mercado y puedes marketingear con otra cosa. Y me parece que la construcción es un tema interesante porque... Sí, ¿vos qué sentís que podrías hacer en la construcción? ¿Cómo te ves? No, yo me... Y ahora yo empecé y estoy en lo que es la compra y venta. O sea, muestro departamentos, obras, pero construcción, ahí tenés que emplear el rubro inmobiliario. Buena palabra, tenés que tener un lindo, no verso, porque no es versear, sí, me refiero una linda manera de vender, no. Se supone datos, que debes, exactos, tener elocuencia, mostrarle el lugar y hacer de creer que es el Palacio de Buckingham sin zaraciarlo. O sea, ser una buena vendedora no es fácil, tenés que tener elocuencia, carácter histriónico también. ¿Cómo te ves en eso? ¿Seducís? ¿Tenés buena voz? No, ¿cómo gusta, lo vendés? Me gusta, sí, sí. ¿Te gusta? No, me gusta, me gusta. Yo, por ejemplo, aprendí mucho de una compañera que tengo que es una genia, que le mando saludos a Luciana. Por ejemplo, gracias, cuando estamos en una obra en construcción, lo primero que ella es, uno de los trucos que le dice a la gente, bueno, a ver, contame, sos de la zona, y por ahí la persona le dice, no, bueno, te cuento, en la zona tenés esto, esto y lo otro, y después empieza con la construcción. Dice, bueno, esto es un edificio de 10 pisos, de frente tenés los dos ambientes, de contrafrente los tres ambientes, y le empieza a describir de a poco mientras vamos entrando a la obra. Y después a la persona la hacemos subir, sí, hasta el último piso caminando, porque lo último, sí, que se ponen son los ascensores, y la vamos haciendo bajar ya sin aire. Y bueno, le vamos contando todo, cómo es el proceso de la obra, cómo se construye, cuánto tiempo demora. Ya, bueno, ya, si escuchame una cosa. Comprar. Si alguien te, por sí, ejemplo, vamos a suponer, vamos a entrar por una fase que sos una mujer mona, que estás vendiendo cosas, y va un señor solo, sí, a decirte que quiere alquilar, sí, un penthouse de un edificio en una zona super top y que tiene cierto rango que se cobra en dólares, suponte. ¿A este señor, mirá, lo tratás igual que a un, sí, señor que va a alquilar un monoambiente o te haces el hogar? No, lo beboteás, ay, vení, mirá, te mostré el penthouse y haces un trolita, una trolita encubierta. No, para nada, porque justo donde estoy es solamente compra y venta. No hacen alquileres. Ah, bueno, pero vamos, que directamente mirá, mirá, la persona que tengo enfrente... Te quiere, a ver, no comprar, te quiere vender. No, porque él tendría que preguntárselo a él. ¿Querés que para que te compre un penthouse? ¿Qué le haces al soltero o al señor que está solo? Te pregunto, ¿le haces lo mismo que a todo el mundo? ¿Sos neutral o vas un poco más con gatuneo? Sí. No, soy neutral. Muy bien. Soy neutral. Muy bien. ¿Alguna vez te ha tocado, como al ser mona, neutral, y así que también eso es muy seductor, que alguien estuviera con la mujer y va a comprar algo y después se corre en un costado y dice, señorita, ¿me puede dar su número privado? O la señora te puede decir, ¿por qué no? Porque viste, las parejas están tan abiertas ahora. Sí. Que en una de esas, si no te lo pide, sí, el señor, te lo pide la señora. ¿Alguno así que se quiso salir del contexto, sí, y te pidió? Sí, me ha pasado. ¿Y qué te dijeron? Me ha pasado, ¿con, sí, mujeres, sí, o, sí, u hombres? Mira, de hecho yo trabajaba... No, con hombres. Me ha pasado, trabajé en un importante restaurante de sushi y me ha pasado que yo trabajaba de camarera cuando era chica. Y atendiendo una mesa, grande, el señor se levantó... Dale, sí, que sos muy joven. Hace mucho. No, para nada. Sí, pero bueno, hace mucho. Dime. No, me pasó que se levantó a pedirme el teléfono estando con su mujer y sus hijos, salí corriendo. Yo también era muy inexperta, por ahí me asustaba en ese momento. Ahora directamente ya es. Ahora se lo das. No, el freno. ¿Pones freno? O sea, de pronto, si te llega... Bueno, no, si está con la mujer es medio como raro, porque ya viene de trampa. No. Pero suponte que vas solo y si te llega a gustar, ¿nunca dio de darte una date, una cita para con alguien de que conocieras en ese momento?
Cuando era chica, pero en los boliches, que conoces a alguien y salís y conoces. Pero no, la verdad que nunca me pasó algo así medio complicado. Bueno, pero lo que te quiero decir es que me parece perfecto que hayas abarcado otro momento, en otro momento de que no tiene nada que ver con lo tuyo, pero que está teniendo que ver con tu vida, tu personalidad y tu crecimiento. Así que adelante, para atrás ni para tomar impulso, como dicen los cubanos, y me parece perfecto lo que elegiste. Buena vida en nueva era y que te vaya brutal en tu nuevo trabajo, que es la construcción. Propiedades, vender y comprar, ¿ok? Bueno, muchas gracias. Besito, bye bye. Un beso y ahora grande. Sí, gracias, Reina. Gracias. Y ahora sí que llegó mi Milo Piñataro, el momento de la disco. De la disco, sí, vamos a mover el cuerpo. Pensando en vos tres veces, te arrepientas. Siguiendo más. Ay, qué bueno, me encanta. Más arriba, corcho. Fue lanzada en 1990 y se convirtió en un hit mundial, alcanzando el número uno en más de 10 países. London Beat, Milo Piñataro es... Sí, un grupo musical británico que combina el R&B, el dance, activa desde 1988 hasta la actualidad. Por eso, I've been thinking about you. Sí, todo el tiempo pensando en vos. Hoy, en Mori es Moria, recibimos a un loco lindo, Claudio el Turco García, un crack adentro y afuera de la cancha, un verdadero sinvergüenza. Mano del Turco García. Mano, la mano que Dios te dio, Turco. Clarita la mano de García. Mirá vos imitando a Diego el Turquito. Que como futbolista llegó a lo más alto. García, gol, gol de Argentina. En el momento justo, bien, Claudio. Pero una vez que se retiró, tuvo una lucha muy grande. Vos dejaste el fútbol y después te empezaste a drogar. En el 2000, cuando murió mi papá. Un tipo con un carisma único. Yo las cosas que hice con Diego fueron todas hermosas. Hermosas. Son incontables. Pero son... Que se convirtió en una figura de la televisión argentina. No me arrepiento de haber elegido acá. Muchísimas gracias. ¡Vamos, Turco! Recibimos con un fuerte aplauso al Turco García. ¡Bienvenido, Turco! Ya estaba tirando el paso antes. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Qué simpatía! Tenés un carisma inusitado. Das para, te juro, Turco, das para hacer revista, para hacer comedia, para hacer... Sos un showman nato, ¿eh? Sos de los pocos jugadores de fútbol que tienen gracia. Porque en general son así en la vida, desabridos, como en la tele, como en todos lados. Pero en general, salvo personalidades como la de Diego y todo, yo noto que los deportistas siempre hay un toque como, no sé, como que no se divierten, como no tienen esa impronta que tenés vos, que es la diversión, ¿no? Yo digo que el fútbol, para mí, siempre fue un divertimiento con responsabilidad. Sí. Siempre. Siempre. La vida para mí es así. En el sentido de que decís divertimento, porque vos celebrás la vida. Sí. Celebrás la vida y la has desdramatizado también. Mucho. Claro que sí, mi amor. Y ahí medio que te emocionaste. Sí, no. Ay, la verdad, amor, pero bueno, te emocionaste porque yo te dije, empezamos tan arriba celebrando la vida, nos conocemos desde hace mucho tiempo. Y esa cosa de estar hoy sentado ahí, espléndido, renovado, resiliente, quiere decir que la desdramatizaste porque has atravesado muchas cosas. Contame por qué te emocionaste. No, porque justo, bueno, yo estoy yendo y viniendo de Mar del Plata acá por el programa, ¿no? Y siempre camino todas las mañanas del Balneario 12 hasta la Punta del Muelle y hay un muchacho ahí, Germán, que hace unos dibujos espectaculares, ¿no? Yo lo puse en mi Instagram. Me hizo como un gladiador, como que se levanta, ¿no? Y la imagen en el río de un tigre. Y bueno, eso significó mucho para mí. Todo lo que pasé, que pude salir, que pude ayudar a mucha gente y por eso me emociona. No, lo que pasa es que yo ya dije que el pasado lo enterré 20 metros bajo tierra, pero sí
no hay que mirar para atrás, pero sí por el espejito retrovisor, ¿no? Y siempre, si no vas siempre a chocar de una manera u otra, por más que tengas clara tu visión, por más que seas un Hamilton de Fórmula 1, el espejo retrovisor hay que mirar para... tiene que ser abarcativa la mirada, un poquito atrás, un poco... Atrás también, un poco, pero siempre más adelante. Siempre, y el retrovisor, eso, no olvidarlo. No olvidarlo nunca. No olvidar nada, ni ni el limpio parabrisas, nada, si lo sonaste. No. Escúchame, mi amor, ¿y cómo te sentís en esta nueva...? O sea, siempre fuiste un tipo muy presente, porque tenés que ver con la alegría y la celebración. Pero en esta nueva reafirmación tuya a través de los medios que adquiriste, porque tenés una impronta especial para estar sentado en cualquier programa televisivo. ¿Cómo sentiste? ¿En qué cambió la mirada de la gente hacia vos? ¿Te conocen más o qué? Sí. ¿Qué sentís? Y ahora me siento piñón fijo de las 4 a las... de las 3 de la tarde a las 7, que están los chicos del colegio. No, me siento piñón fijo porque me conocen los nenes por el programa que estuve... Por el programa con Hermida. No, y antes también Masterchef me empezaron a conocer chicos que a mí no me conocían. Claro. A mí me conocía gente de 20, 25, por ahí 30 para arriba, ¿no? Por el fútbol. Y algunos programas que siempre fui, porque siempre me gustaría los programas. Pero ahora con esto, con el sí, programa Está en Tus Manos, estoy con Edith, lo ve gente mucho más grande, lo ven chicos y sí, están los juegos. Le mandamos un beso, Edith, ¿eh? Una estupenda mujer y una gran, gran conductora de la televisión. Para la tengo que aguantar todos los días, me la tengo que aguantar. Sí, no te la tenés que aguantar, pero es divino, gente, le va divino. Bueno, un placer. Y me siento bien, te digo la verdad. Y lo tomo como un divertimento, ¿no? ¿Vos sentís que muchos jugadores que han pasado una etapa fulgurante cuando dejan, no pueden atravesar ese duelo y decaen, se ponen resentidos? ¿Te juntás con amigos tuyos que no solamente le vino como una especie de vejez, de pronto decís, ¿qué le pasó? Por favor, ¿cómo es posible que somos la misma edad y que hicieron esto? ¿Pensás que es porque no soportan, por resentimiento, que envidian? ¿Lo envidian? ¿Ustedes envidian cuando entienden pibes jóvenes y decís, la puta que los parió? No, María, no. Yo lo que menos tengo es la vida envidia. No. Qué bueno. La envidia es lo peor que hay para mí. No creo en la brujería, no creo en nada. Que las reglas hay, seguro. Pero no, yo... la envidia es lo peor que hay para mí. Prefiero decirle lo que siento en el momento, pero nada más. Pero envidia... No, a lo que sí... Pero notás que hay amigos... Sí, no, según como te sienta. Que se resiente contra otros. Aunque les vaya bien o que les vaya regular. Están resentidos como con la vida. ¿Notás eso? Sí, algunos sí. Porque como dicen, y si yo hubiera jugado estos tiempos sería millonario. Y bueno, hubiese nacido en el 70 en vez del 60. Veo esas cosas, pero yo te digo la verdad, no copio, pero sí trato de estar bien, de sentirme... Es joven, no de hacerme el pendejo porque no voy a estar con los músculos, no voy a poner una vincha, pantalones todos rotos. No, pero además el ser joven no está en el destroyer del actitud. Está en salir, en estar vivo, en tu cuidarte. Actitud, en tu atemporalidad, sí, que te yo soy metrosexual. Metrosexual, o sea que te cuidas. Vamos a explicarle a la gente. Yo me depilo, me paso la maquinita por todos lados, estoy peladito. Mira qué bien. Todo pelado. No, pero se te nota impecable. Ah, yo agradecía, se te nota, ¿no? No. Cuando me vino a saludar, lo que se le notó es un aroma a perfume exquisito. ¿Cuál perfume usas? ¿Algún francés, americano? ¿Cómo se llama? El Ángel. Ah, qué bueno. Escúchame, me encantó el aroma que tenés y la pulcritud, porque hay muchos que huelen bien a perfume, pero se nota falta de aseo. Vos en las uñas, sí, te haces todo. Hoy yo también me pasé todo el día en un spa haciéndome cosas, porque viste que las cosas que hace uno es para un mimo. Claro. ¿Qué hace, por ejemplo, a la noche sos de ducharte y de meterte en la cama siempre? Sí, a la mañana y a la noche. A la mañana y a la noche, claro. Sí. Cuando te levantás y cuando te vas a acostar, te tenés que sacar, tenés que empezar el día, te tenés que sacar el día. Claro. Y cuando no, uno pone el medio. Pero escúchame, me gusta más bañarme a la noche. Bañarme a la noche. ¿Haces baño de inmersión o ducha? No, ducha. No tengo bañera. No tenés bañera. Pero ¿con qué parte empezás a enjabonarte vos? ¿Con qué parte? ¿Qué parte? Agarro una con la mano primero, pienso. Pero empezás con jabón, jabón o jabón líquido. No, no. Porque ahí cambia. Si agarras el pancito de jabón, es como una franelita que te haces. Si agarras el jabón líquido, es como una... Yo te digo, yo me lavo la cabeza con jabón primero y después pongo shampoo. El suave, jabón. Y después agarro así, me hago todo así. Abajo. Es lo más lindo que hay. Parate y mostrarme cuando te hablabas en la ducha. No. Espera, vamos a poner un poquito para...
esta. Señor Salgado, esta la 3. Bueno, Diego, la entonces el Turco García. Primero va así. Gran personaje, gran, va a explicar cómo se baña, porque es todo un ritual. Cada gente empieza por lado diferente. Escribía, Moria es Moria. Pero, bueno, ¿por qué lado por la empezás? ¿Cabeza no empezás? No, yo empiezo por los genitales. Y bueno, lo mismo, por la cabeza. Bueno, pero la tuya, yo no tengo cabeza ahí. Yo no, tampoco voy a tener, pero dale. Empezamos la cabeza porque después la mugre va para abajo y ya está. Claro, la miedo, por acá. Y después hago así. Bueno, así. ¿Cómo empezás al final? ¿A dónde va? Acá. Acá, primero con jabón. Sí. Siempre jabón. Y agarro el jabón, el pan de jabón. Agarré el celular es el jabón. Acá está, boludo. No, pero ese jabón muy grande, yo tengo uno más chiquito. Jabón chiquito. Pero hace como, boludo. Con este jabón me tapo todo. Yo agarro el chiquito. Empieza jabón, agarra el turco, jabón. Entonces, primero. Buscame acá. Después, primero la cabeza así, así la después cabeza, así, tac, abajo. Después así, después así. Varias veces ahí, después así. ¿Qué haces con los pies? Con los dedos. Los pies es un quilombo. Ahí no, yo puedo agachar. Pero todo. Te podés agachar y si después de hacer eso con los pies, porque no conviene agacharse, porque te podés quedar duro en la ducha. ¿Estás loca? Entonces conviene, quedo, ah, bueno, pero te conviene agarrarte a algún lado y después. Así me quedo, yo agarro así. Así, así dedo por dedo. Sí, le meto el dedito porque adentro. Muy bien, eso es limpieza. Si no, porque si no queda una baranda ahí abajo, que nadie se lava los pies, asqueroso. Escuchame, y acá en la cola también. La cola también. La parte de atrás. Ahí sí, con las pocas. Sí. Con la voy a agarrar con esa uña. Va más de espátula. Ay, que me la hice salir líquido. Te opera el chamorro y demora. Es ni interna, ni interna. Ni interna, ni externa. Mami, también soy ginecóloga. Medio pupilo. La medio rutina pupilo. Del turco. No, me muero. Qué bueno. Bueno, después de eso, después de un buen baño, ¿te pones perfumito como para ir a la cama? Sí. Igual que yo. Y aparte me pongo desodorante y aparte me pongo la cosa de los pies, todo, muy todo, bien, todo. Porque es un monumento de tal como los viejitos no, tal con los huevitos no. Pero se sigue poniendo tal con los huevitos la gente. Y algunos se dicen, ya de viejo, vete si tal con los huevos. No, le saca humedad. El tal yo no sé por qué llegamos a esto. Diego, ¿estás bien? ¿Diego, estás bien? ¿Dónde está Diego? ¿Qué le pasó? Bueno, ya salgo. Espera. ¿Qué te está diciendo por la cucaracha, no? No, tengo un productor que es terrible. ¿Pero que no le gusta esto? No, le encanta, pero... Es una paz de las 10 ya. Pero yo le estoy a las 3. No, a las 3 no puedo hablar un carajo. No, espera, que son las 12 de la noche. Claro, Diego, te lo subo. Bueno, no, dormir, lo que te Diego, quiero decir es una cosa. No, lo que... No, el talquito no. Pero lo que sí que al depilarte estás más limpio. Aparte, parece más grande todo, ¿viste? Claro, o sea, tenés una visión de cuestión de perspectiva. ¿Qué haces después? Aparte me depilo, pero ¿sabes qué con hago? El ¿viste? Espejo, el espejo retrovisor largo. Agarro el aumento, me pongo recontento. Qué simpático. Estoy como topito. Y no, lo prendió fuego. Autopista. ¿Qué vos decís, zapito? ¡Mamá! ¿Verdad? ¡No! Uy, Diego se desmaya. Diego, me están diciendo ella. Sí. Bueno, escuchame una cosa. Sí, te escucho, Delfina. ¿Cómo sigue la noche tuya? Vos dormís... ¿cuántos años que estás con tu mujer? Que es monísima y una bomba para el escenario. Reina, tenés un impronto y una simpatía, una belleza única y no la careteás. Yo soy productor, yo te contrato. Mucha onda tiene tu mina. Tú, eso es una hembrona, ¿eh? ¿La querés mucho 23 vos? Años, yo sí. 23 años. Y se aman. Sí, sí. Ella tiene una gran personalidad. Yo la he visto y te hace una bomba y te ama y te es una leona y te banca. La laburá con vos acá. Que te banque, claro, son hermosas las mujeres que bancan, son hembrones, son hembras, son mujeres que corren con lobos, como la famosa novela. Escuchame una cosa, amor, ¿estás durmiendo vos? ¿Tienen camas separadas o dormitorios separados? Porque puede ser también. No, dormimos en la misma cama, como... Cuando duermen en la misma cama, yo no quiero irte directamente a la cuestión del sexo. ¿Se duermen rápido? ¿Tienen después de 25 años, fuera de broma? Y una, ¿se puede mantener una pasión? Compañerismo, compasión, se mezcla todo. ¿Pueden sacar ese fraternalismo que se empieza a hablar entre las parejas y seguir caliente? ¿Estás caliente con tu mina, vos? Y uno siempre está caliente como una trata caliente. Sí, claro, pero te quiero decir, sigue manteniendo ese fuego de alguna manera. Sí, sí. Está muy bien. Y en la época que estuviste separado, ¿cómo te sentiste vos? ¿Cuándo estuviste separado? Yo cuando me encontré en una casa de un amigo... Cuidado. ¿A dónde vamos? Cuidado. No, perdón. ¡Gracias! ¡Hasta hoy! No. Vos soy Tutankamón. Vos me acogiste ahí, ¿te acordás? Yo soy Tutankamón. Estábamos en la casa de una amiga,
de Gustavo Massú, y vos estabas viviendo lo de Gustavo Massú. Sí, Massú. Sí. Estaba viviendo lo de Gustavo Massú y yo te encontré una mañana y dije, hello, ¿y qué haces, María? ¿Y qué pasa? En esa época estabas separada de tu mujer. ¿De la primera? Ah, vos tuviste otra. Sí. Ah, esta es la que se... ¿La otra cuánto te bancó? ¿O se bancaron? ¿Pero por qué me tienen que bancar? Yo también banco. Por eso. Te pregunté, ¿te bancó o se bancaron? Nos bancamos. Me bancó. ¿Y sí, se separaron con la primera? No, la que más me bancó, la segunda, con Mariela, pero la primera más o menos. Más o menos. ¿Hijos tenés? Tengo de todos los colores. Tengo seis. ¿Seis? Mamá mía, qué pro. Seis hijos y siete nietos. Ay, mi amor, qué belleza. ¿Eh? ¿Y sos de verlos? Sí, a todos. ¿Sos presencial? Y eso que los tengo, sí, sí. Y tengo para ver 5 en Venado Tuerto, que los Messi tiene uno, tiene 3 y otro tiene 2 hijos. Y después tengo uno en Rosario. Los Messi. Sí, y después tengo un hijo en Rosario. Y dije, ¿y este tiene algo que ver con Messi? A ver si es el bueno, tío abuelastro. Y otro acá en Buenos Aires. Bueno, vamos un poco con Diego, nuestro querido Diego, que sigue ahí, aguante Diego. Sacando ese... Qué lástima, no puedo creer igual que Diego esté muerto. Me cuesta asimilarlo. A mí también. Qué raro. No te pasa, ¿no? ¿Me pasa? Me parece que esté... Qué raro que esté muerto porque siempre salía de todo. Y te parecía que iba a ser igual inmortal. Te digo la verdad, Moria. Yo digo que Diego salió de las peores, como decís vos. Pero se murió de un dolor de muela. Porque lo que le pasó al último... Se puede haber evitado completamente. Yo no sé, yo no quiero entrar en no, ese yo rango. Tampoco, pero... ¿sabés que eso es algo que tal vez el universo lo determina? Yo creo que todos los que estuvieron al lado de él, nadie le quiso hacer daño. Todos le quisieron hacer bien. Todos. Pensá esto. No, hay... no yo no pienso igual. Yo ¿eh? Pienso que sí. No, yo no. Yo pienso que sí, que bueno. Nadie lo quiso perjudicar. Tal vez él buscó su propia cosa. Eso no viene a cuenta contarlo. Pero él era una persona muy especial. Y es como que... Sí, bueno, no era fácil estar con él, no era fácil. No era fácil. Pero el que estaba porque quería, o porque le convenía. Seguro porque le convenía más. Y otro por chululismo. Pero bueno, él despertaba una cosa impresionante. Sí. O sea, en Nápoles era un ritual que era como más que ir al Vaticano, ir a verlo a él. Yo cuando él viene a Racing, que yo lo traigo a Racing. ¿Vos lo traes a Racing? 95, ¿cómo es que lo traes a vos y a Racing? Hablo ¿A vos decís que Racing es tu amante? Huracán es mi mujer y Racing es mi amante. Ah, uno quiere más ¿vos sabés que hay dos diseñadores? Uno quiere más al amante que a la mujer, dice, okay, ¿no? Claro, hay dos diseñadores italianos que decían, todo la high del mundo decía... Háblame en castellano. Mira, la high es la alta sociedad. Claro, la high claro. Es lo alto. Ahí está, bueno. Empezá bien. Bueno, ahí. La high de la alta repetí sociedad. Repetí jardín, moría yo. Ay, mi amor, ¿qué vas a repetir jardín? Vos sos más vivo que el hambre. La high society, todo el mundo decía, entre los dos grandes diseñadores italianos, que son Armani y Versace, la verdad, Giorgio Armani y, sí, sí, sí. Y Donato, no, Versace, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo. Javier. No, Javier. Gianni Versace. Gianni Versace. Ya, Pancho Versace. No. Bueno, escuchá, Gianni Versace y el otro que Armani vestía a las mujeres y Versace vestía a las amantes. Que le daba ese look así más potrón, más sexy, más sex appeal. El otro le daba como más clase, suponiendo que las mujeres tengan que tener clase y las amantes. O la amante no por ahí te miente a veces, ¿viste? Qué lindo que sos, y por eso es feíto. ¿Qué diferencia? Vos has tenido, bueno, supongo que ahora con esta mujer no, pero en algún momento tuviste dos mujeres. ¿Jugaste? No, no. ¿Nunca? No. Anda, deja No, en serio. Parezco una ¿qué cosa ¿qué haces que cada otra? Vez que te levantás haces así? Porque me pongo nervioso cuando me hablas. ¿Qué hace pelvis? ¿Hace pelvis no, cuando tengo, contesta? No, ¿qué hace? Poné un braguetazo, ¿no? Baby. ¿Qué pasa? Mirá que no tengo líder, aparte, mirá. Mirá que no tenés líder. No uso para hacer así. Ay, mirá vos, muy bien. Es una manera de libertad. Sí. Muy bien. O sea, ¿te acordás que fui a Mar del Plata a la playita esa allá? A la playita franca fuiste, ¿no? Sí. ¿Te pusiste en bola, Fabio? ¿Qué te parece? Primero viste que le pegás un poco para que sea media, ¿entendés? Un cacheteo. Qué fuerte. Claro, para que vaya. Claro, si va medio con el frío, medio así, está medio complicado. En vez de empezar como hacer con el jabón, mientras así y ahí arrancás. Ahí clase el pinche y salí. Jabón en el baño, jabón ya empezaba, de ahí ya salía. Un cacheteo y a la cancha. Ay, me muero. Playa Franca daba para poder algo ¿cómo? Más. ¿Qué pero sí? Yo encontraba ay, mucho, le pegaba de salir. ¿Qué te la hacían? Estaban taca y después salían. No. Bueno, pero la pasamos divino. Sí, divino. Fuerte. Yo no sé si la pasé también.
Escuchame una cosa. En qué este lindo, tío, acá se puede hablar de todo. Bueno, pero programa. Claro, habla de lo que quieras, decime de lo que quieras. De lo que, ¿cómo la cacheteaba? De derecha y de revés. Nunca la maltrataste, ¿no? No, no llegó nunca a nivel de maltrato. No. Cacheteo es uno. Ojo, ojo, que estás para ir a Linadia. Si maltratás a Linadia, cacheteo todavía no vale. Paragüita o chamblecito, ¿viste? Dale, que salí vos. Bueno, ¿qué hay de cierto que un portero de una clínica de fertilidad te enganchó en una situación complicada, querido Turco García? Sí, estábamos ahí para... Me decían que me tenía que masturbar. Claro. Íbamos a tener, no sé cómo se dice ahora, el bebé. Sí. Entonces... Fertilización me da... asistida. Claro, bueno. Pero antes te tenés que masturbar. Sí, no, me dieron la revestita. Para que te masturbes. Sí, y voy y me dice, pasás ese saloncito así, paso primero, y cinco atrás mío había. Imagínate, digo, ¿cómo entro acá? Estos saben que me voy a masturbar, y cuando salgo, ¿con qué cara salgo? Claro. Pues muy liberal todo. ¿Y la revistita qué era? Martín Fierro. No, Martín, no calentaba nada. Y la revistita esa. Entonces agarro. El gráfico. Empecé a hacer así. Claro, tenía menos mina que una película de convoy. Escucha, entonces agarro así, ¿qué carajo es? Y no podía. Y me apoyaba contra la. ¿Cómo se llama? Contra la camisa. Digo, no. Digo, señorita, ahora vengo. Entonces digo, ¿cuánto tengo? Y 10 minutos. Entonces me voy abajo, el garaje de. De... Mira cómo te hacen hacer un. Entonces agarro. Pibe. No, digo. Bueno, 10 minutos tenés. Ay, claro, entonces digo, voy ahí tranquilo. Entonces puse el videito, ¿viste? Un videito ahí más real. Y empecé, ¿viste? Sí. Empecé, arrancó Teresa Parodi, ¿bien? Vino Teresa. Y cuando está por venir Horacio Cavallo, agarra el tipo, me golpea y dice, Turco, una foto. Y yo no. Agarré así y lo tenía ahí. Turco, una foto claro, de y yo tenía momento. La mano ocupada y el flasquito acá. No, muy fuerte. Y digo, espera un ratito. Y agarré y se fueron todos pecaditos al cosito. No. Pero yo no lo puedo creer. El subtítulo, aplauso, por favor. Porque, pero aplauso a este hombre, pobre. Qué bárbaro. Qué coito. Este fue un coito interruptus espantoso. Qué boludazo el que te pidió la foto. Y qué sabía que estaba. Pero venía, qué boludazo. Ahí me da odio. Con Quinto Pajeno, ¿sabía? Ay, está Quinto Pajeno. Pero mirá que venir en ese momento, pobre bueno. Turco, que te habías calentado. ¿Y dónde fuiste a hacerte la Teresita Parodi esta? Manuelita. Abajo en el garaje de la clínica. Ah, ¿fuiste al garaje? Y me puse ahí, como estaba en Disney. Aire acondicionado. Ahí fuiste a hacerte... Y miré la cosa ahí. Entonces iba con el flasco, se lo lleva 10 minutos, te llevo el flasco, le digo. Ah, claro, yo pensé que era en la salita que te fue a aportar... ¿Cómo a tomar la salita, Moria? Pero no, ahí va... ¿Qué haces así, Moria? No, bueno, me estoy comiendo, me digo... Yo hago así, tipo bandoneón, pichuco. Yo te dejo, yo... No. No te pongas nerviosa, no me muero ni... Cuidado, guarda. Ya sé, para que no te acuerdes. Qué bárbaro. Después, mirá, para un poquito, para que te pongas nerviosa vos. No, boludo, no me pongo nerviosa. Lo tiré a la mierda, pero tiene agua las copas. Bendito. Estamos bendito, en vivo, este 37 bendito, de Moria, las 11. Mira, hago así porque me siento pichuca con el bandoneón. Bueno, y de tanto bandoneón. Y vos haces así. Porque me siento pichuca también. Pikachu. Qué gracioso. No, te juro, qué desubicado. ¿Qué le dijiste al tipo? ¿Pudiste bajar la ventanilla y putearlo, boludo? Dos manos, tengo una tenía el flasco y la otra tenía al nene. ¿Dónde están esas fotos? Ay, cómo te quiero. ¿Alguna situación así disparatada, graciosa? Porque si no es la situación, en situación límite, ¿alguna vez te habrá tocado alguna otra divertida? ¿Hiciste alguna fiestita chanchita? Las que no puedas contar. Tómate no, tu tiempo. Pero las chanchitas que se puedan contar en el sentido que te equivocaste y agarraste, en vez de una mina, agarraste algo de un señor. No. Eso que agarra, viste, y dice. No. Está como un amigo mío que agarró una chica y entonces estaba así y empezó a decir. Lo traspasé, dijo. No se quiso hacer cargo. Así no. No se quiso hacer cargo. Claro. Estaba haciendo la itaca, viste.
¡Lo traspasé! Diego se ríe, Milo. Y todos están cagados de risa los técnicos. Es una cosa... Pero yo vi que a Dani taqueado, si me echan del canal... No, ¿qué te van a echar del canal? Voy a dar una castelar, ¿eh? Trending topic, ¿eh? Déjame joder con todo. Estamos 11, ¿qué hora es? Sí. 23 y 39. 20 de las 12. Mira, estamos en día martes 18 de enero, cumpleaños de Galosoto VIP y de tanta gente divina. Felicidades a quien está por terminar su cumpleaños hoy en una divina que está dando un cierto respirito. Lluvia, ¿la sabes ella que la lluvia es bendición? Sí, ¿cómo le voy a saber? Es totalmente... ¿Son muy creyentes, Rey, vos? Sí. ¿En qué crees más? En la Virgen, de la Madre Milagrosa. Ay, llora. Mira. Te como, crudo. Fíjate. Me mata el Turco García. Quiero decir que me mata de amor porque dice la medalla de la Virgen Milagrosa y se le llenan los ojos de lágrima. ¿Ok? ¿Algo más genuino? ¿Puede auténtico, haber? Siento. Si me apareció una vez. Ahora me decía, ahora me decía. No. Ahora digo así, me decía, y claro, cuando usted hace 15 años te aparecía cualquier cosa. Pero no, a mí. Yo sé, mi amor. Y además te creo, vos sos un ser genuino, no tenés careta, no des filtro. Se nota. Lo que pasa es que lamentablemente. Las lagrimitas no son de glicerina, mi amor. Lamentablemente, moría uno va a la iglesia. Va, yo lamentablemente voy cuando uno necesita, ¿no? Tendría que ir un poco más, sinceramente, pero voy. Las promesas que prometí, lo hice. Contame por qué te emocionaste con de la Virgen. ¿Te ayudó en qué? En todo, en todo. Yo tengo la Virgen, me la regaló mi papá, que no está ahora, murió Rodrigo, y al otro día venía mi papá. Wow. Y me regalaron una medalla milagrosa como en acrílico, ¿no? Tu papá te regaló. En el ¿Y 79, por qué te regaló eso tu viejo? No sé. ¿No te acordás? No. ¿Y de grande o de niño? Me lo dio en el 80, yo tenía 17 años. De chico. ¿Y te dijo, tomá hijo? Me dijo, tomá, esto te va a acompañar. Y empecé a jugar en primera y la llevaba siempre. Y yo le rezaba, la cábala mía era rezarle a ella y pedirle que no ganar ni jugar bien. Que no tenga ninguna lesión ni yo, ni mis compañeros, ni el otro equipo para seguir teniendo laburo los colegas, ¿no? Pedía eso nada más. Pedía eso. Pues todos pedimos, la verdad, es todo empate. Son, vos le pedí a la Virgen, yo le pido a la mía. Y bueno, esa Virgen se la pasé hoy a Yamil, que está jugando la reserva de Racing, se la pasé a él. Y le dije, bueno, esto me acompañó a mí toda mi carrera. Y ojalá te pueda acompañar a vos y no te va a ayudar a jugar bien, ¿no? Pero sí a que no tengas lesiones, a que te recuperes. Y bueno, y soy muy creyente. Mirá que tiene las manitos, ya se me cayó, las manitos rotas, la Brasil, siempre está. La llevaba mucho en el avión, siempre, porque soy re cagón en el avión, tengo un miedo bárbaro. ¿Qué son los viajes, no? Viste que es el avión más seguro del mundo, ¿no? Sí. ¿Pero vos viste algún avión en chapista? No, pero bueno. Pero veo más coches que aviones. Sí, sí. Seguro, pero es verdad, seguro. Uno es un chiste, claro, pero... Claro, bueno. No, sí, son, pero es soy bastante muy seguro, cabo. Pero claro, al lado de... Imagínate que se cae un avión cada tanto y enseguida se cae otro. En el mundo. Acá en la capital, ¿cuántos choques hay por día? Qué sé yo, por eso. Pero no, cosas increíbles. Así que llevás... ¿Y dónde te tatuaste la Virgen? Mostrame. Ahí. Esta, yo te voy a explicar, esta Virgen me la hice yo. ¿Vos? Sí, con tinta china bien tumbera, ¿viste? Mira, y me, no. Subiste más la mano que te quiero ver. Abajo está la Virgen, la trucha que dice, parecía, no sé, parecía cualquier cosa en vez de la Virgen. No, bueno, y después me la arreglé. Pero ves que tiene acá unas cosas que yo le hice. Mira qué bien, ¿te lo hiciste vos? Sí, ¿Qué trabajo frente al espejo? Sí. ¿Con tinta china? Con tinta china y 6 agujas. Eso bien tumba, viendo, sí. ¡Guau, nene! Esta no, la hice abajo, después la arreglé, me la arreglaron. No sé, soy así, me dedico a hacer tatuador. Bueno, y mientras hacía eso, ¿qué hacías? ¿Como algún mantra, hacías como algún pedido? Te estabas, es algo como una marca, como una pertenencia. Esto, vos me pertenecés y yo te pertenezco, ¿no? Lo mismo que esto, el 11. El sentido del tatuaje. ¿El 11? ¿Sos fan del 11? El 11, sí. Para mí es el mejor número que existe. El 11, la cárcel, los cuernos también, ¿eh? 11, 22, 33. Claro. Son números maestros. Dice que 11, yo 11, te 11, digo, 11, la verdad, Moria, de cero, me pasa algo. Yo miro la hora de 10 veces que la miro el día. 11 y 11. No, 11 y 11. 10 y 11, 4 y 11. Aparece el 11. Miro una patente de un auto sin querer, no es que está buscando. Sí, aparece el 11. Sí. Pero fabuloso. Dicen que es uno de los números maestros. Bueno, y yo te digo que Satial es el complemento basado en evidencia científica para acompañar tu plan nutricional. Ahora con su nuevo lanzamiento, Satial Total con neutralasa para todos los hidratos de carbono. Satial Food para las pastas, papas, arroz y Satial Total para los postres, helados y dulces. Satial, ayer...
Vos fuiste la pionera. Yo fui la pionera. Hace más de 4 años que soy fan del Sati al fútbol. Lo llevo, te lo juro, lo llevo en mi cartera, como llevas un espejito. Yo también, yo lo usé hace 1 año y medio y se lo pongo las pastas. Yo no como muchas pastas, pero cuando le pongo eso a la pizza y no me siento tan culpable. Y aparte hay que acompañarlo con la actividad física, claro, ¿no? Claro, por supuesto. Te bloquea el 70% de los hidratos de carbono. Sí, 70 o 75, sí, sí, un poco más. Pero 75 no, y medio. Bueno, bravo. Me parece no. No, la verdad no, que está somos, bueno. Somos y ahora buenas. Salió el que para... Escúchame, ahora vamos a tratar de desnudarnos, Turco. ¿Que me quito que la bola? No. ¿Estás preparado? Esto se igual, llama Turco. Sobreexpuesto, la gente se tiene que quedar, porque ahora viene un corte, poquito, los cortes publicitarios son necesarios en la tele y en todos lados. Publicidad, pero no pueden irse, porque después nos desnudamos los dos. Nos desnudamos de alma, nos desnudamos de cuerpo. ¿Dónde? ¿En qué otro lugar van a encontrar esto? Pero por supuesto ni se les ocurra tocar el control remoto si todavía queda un montón con el Turco, un programón. Estamos a... Bueno, y ahora sí, Turco García, quiero que me digas, si fueses un animal, por ejemplo, siendo un padre, ponete en padre, si colocaste en ese modo animal, ¿qué serías? Un león. Un león. ¿Con qué palabra te definirías? Simpático. ¿Qué instrumento musical serías? Batería. Batería, ¿qué hubiera sido de tu vida? ¿Qué consideras que hubiera sido de tu vida sin el fútbol? Hubiera sido cantante, no con esta voz, pero bueno, voy a mejorar la voz también un poco. Escuchame una cosa, ¿y en qué equipo no hubieras jugado nunca? Independiente. ¿Por qué? Y no sé, no sé, pero Independiente. ¿Y si no hubiera, me dijiste cantante, ¿y tenés alguna canción predilecta? ¿Cuánto tardé? ¡Epa! 48 segundos, ¿no? 4-8, 48, menos de un minuto. Muy bien. Como es habitual. Impresionante. Mira, no, terrible, el loquete de hoy, ¿eh? Televisión performance. Totalmente. Teatralizar la tele. Eso. Me voy ahí atrás y con Galo que me ayuda. ¿Te gusta este vestido, mi amor? Me encanta. Es un vestido hecho, es una alta costura de Roberto Piazza, el gran Roberto Piazza, que me lo ha regalado. Queda perfecto. Por supuesto que abajo tengo un maillot porque va a ser esto, pero sería demasiado. Entonces, en el teatro es una cosa, acá es otra. ¿Te gusta que sea rojo, Turco? Mi amor, para vos. No es rojo, eso es colorado, me encanta. Para honrarte a vos y para honrar a nuestro querido público que le encanta ver este pasecito que hago. Bueno, a ver, en 48 segundos, nos queda 1 minuto y medio de programa y a ver qué sobre le tocó a nuestro querido Turco García. Fuego, fuego, fuego. Se prende. Uy, fuego hoy. Trae el matafuego, rata inmunda. ¿Tenés pinta de ser el alma de la fiesta? ¿Sos de hacer papelones? No. No, nunca hice papelones, me parece. Sí, se ríe la gente, todo. Soy divertido. Porque una cosa es ser divertido, otra cosa es ser ya zarpado divertido, ya que ya haces papelones. Y, por ejemplo, en una fiesta, ¿qué es lo que te gusta en una fiesta? ¿Cómo haringas? Que esté tres mujeres conmigo, me gustaría una fiesta. ¿Una fiesta tres mujeres con vos? Está muy bien. Sí, dijiste que sí, sí. Ay, me encanta. No, es una fiesta que me gustaría hacer una fiesta de disfraz siempre. ¿Una fiesta de disfraz? Y yo te decía hace un ratito que te veo como ya sé lo que para vas mí, a decir. En una comedia de cine, de todo, de teatro, este hombre es ideal y yo le haría hacer una drag queen. Estaría brutal. Menos mal me lo picó por la cámara. No, drag queen le dije que es como... Yo creía que era Drácula, iba a ser Drácula. Te juro. Bueno, un gran papel, también un vampiro. Escuchame, no, pero drag queen es brutal, sería brutal, porque vos de mina debes ser una bomba. Porque yo con ellos... Yo tengo la cola parada. Las piernas. ¿Probaste alguna vez ponerte tacos? Me voy a estar cargando. Fue style. ¿Por qué no me voy a poner taco? Para ver a los pibes en Racing, ¿querés jugar taco? Imagínate si llego a Racing. Un taco se hiciste. Racing con los tacos así y la remera de Racing. ¿Y qué te hacen en Racing? Una pata de auto. Señores, hasta hoy nos vamos, queridos. Gracias, hasta hoy, vos. Gracias, Turco. Gracias, mi amor.